Tener más de 24 horas los residuos adentro para aquellos vecinos que tienen que trabajar o que no pueden sacar la basura en el horario indicado, para que los animales no puedan acceder a los residuos, para que los residuos no puedan generar ningún tipo de contaminación en el barrio. Tiene muchísimas ventajas. La Nisirva hace una inversión muy grande en esto y estamos haciendo esta presentación de 525 contenedores, donde ya colocamos 205 y estamos por colocar 320 más. Además de hacer una reparación de 2.300 contenedores en lo que van del año, fundamentalmente por reposición, porque tenemos una triste realidad que todos conocemos que tiene que ver con el vandalismo y en algunos casos con el robo de contenedores. Entonces, como esto empezó a ocurrir en la vía pública y empezó a mermar la cantidad de contenedores en vía pública, el municipio hace el esfuerzo económico de poder contar con todo este nuevo equipamiento urbano para los vecinos. Por este motivo también largamos la línea en donde los vecinos pueden hacer la denuncia por vandalismo en vía pública, tanto de contenedores como cualquier otro tipo de mobiliario urbano. Al 11 36 91 50 70 pueden mandar un WhatsApp y pueden capturar con la pantalla en el momento el hecho que estén viendo y hacer la denuncia en tiempo real. Pero bueno, no todas son válidas. La verdad que la mayoría de los vecinos de San Isidro son muy comprometidos con lo que es de todos, y producto de eso, en los últimos 3 años logramos bajar un tercio la cantidad de basura que llevamos hacia AMSED. San Isidro en el 2018 generaba aproximadamente 2,5 kilos de basura por persona. Hoy está generando 1,390 kilos de basura por persona por día, con lo cual es un avance muy grande. En los primeros 6 meses del año logramos reciclar 17.500 toneladas de residuos, y todo ese producto del esfuerzo conjunto entre los vecinos y el municipio es producto de poder tener estos contenedores conjuntamente con los amarillos de separación, producto de tener los ecopuntos, de ecoresiduos, producto de todo este personal que nos acompaña atrás nuestro, que trabajan
incansablemente durante el día, que tienen acciones que tienen que ver con la sustentabilidad, que trabajan con las hojas de manera diferenciada, que hacen un montón de trabajo de dentro del área, como el área también de arbolado, que hace la posibilidad de reciclar otro tipo de materiales orgánicos y nos llevan a ser una ciudad de la cual estamos orgullosos y en donde nosotros hoy estamos redoblando el esfuerzo, obviamente, para continuar teniendo una ciudad limpia y una ciudad más sustentable. Bien, Leo. Aprovecho para saludar a todos, a nuestros trabajadores. Entre todos somos los que, cada uno desde su rol, pero somos compañeros llevándole un servicio al vecino que para nosotros es un servicio que es bueno y que vamos a hacer el esfuerzo y nos vamos a concentrar para que sea cada vez mejor. Nunca vamos a estar conformes. Ustedes llevan a la izquierda, en su chaquetilla, llevan donde dice San Isidro Sustentable. La política de higiene urbana que se lleva desde el municipio es justamente para que sea sustentable. Y sustentable no solo tiene que ver con la cuestión de lo del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, sino que es la posibilidad de que siempre se puede hacer mejor. Quiero decirles que tengo un sentimiento de agradecimiento con todos, con los colaboradores que están acá, con los colaboradores que están en las 120 posiciones que tiene el municipio a la vez, ya sea en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación, en la cuestión social, en todo lo que tiene obras públicas, en las distintas áreas de espacio público que no están presentes hoy porque están trabajando en sus lugares. Con todos tengo un agradecimiento muy grande, pero quiero transmitirles siempre que tengo, por un lado, la satisfacción de que hacemos el esfuerzo juntos, por el otro lado siempre la búsqueda de que lo debemos hacer cada vez mejor. Estoy muy contento porque podamos hacerlo de manera municipal, lo cual hace que se puedan abaratar los costos para el vecino y prestar estos servicios. También quiero decirles que cuando arrancamos, Walter, cuando arrancamos con, ya hace unos cuantos años, con el hecho de poder hacerlos, no con la basura que iba en una bolsa y la bolsa la corría el integrante de la dotación del camión y entonces la subía después al lugar donde iba a ser comprimido. Buscamos una manera para que se pudiese hacer y además bajar los costos de la higiene urbana. En esta baja de los costos se hizo con contenedores, los mismos que vemos allá. Pero los contenedores tienen una dificultad, que es la dificultad del vandalismo. La cuestión de lo que tiene que ver con el vandalismo, bueno, es un problema social, pero también cada uno de estos contenedores es patrimonio de los sanisidrenses. Entonces, la línea que además se va a seguir publicando, que nuevamente nos vamos a decir cuál es la línea telefónica, para poder avisar de manera inminente cuando se ve que alguien está actuando de manera vandálica o de manera rara sobre un contenedor y cuándo es que eso uno vio que en ese momento ocurrió. Porque del cruce de cámaras, va a surgir quiénes son los responsables. Quiero decirles esto, cuando se daña patrimonio, eso es un delito. Cuando eso se hace de manera reiterada, entonces van a caer presos una vez, van a salir, van a caer presos otra vez, les va a costar salir, y si esto se vuelve algo que es costumbre o es parte de una organización que tiene un deterioro social o que tiene un problema mental que no los hace poder convivir en sociedad como debe ser, lo que va a ocurrir es que van a permanecer presos muchísimo tiempo, porque el municipio se puso dentro de sus objetivos el hecho de que no puede ser que todas las semanas haya 4 o 5 o 6 contenedores que sufrieron daños. Ni qué decir respecto de las personas que los queman. Las personas que los queman van a sufrir una persecución penal muy superior. Entonces, por un lado está la atención médica, la atención psicológica que se hace sobre todas estas personas enfermas. Puede ocurrir que sean enfermas de salud mental o puede ocurrir que tengan un problema de que son antisociales. Bajo cualquiera de los casos, el municipio va a defender su patrimonio de modo tal de no tener que gastar
en contenedores nuevos o en reparaciones de contenedores cuando se puede hacer. A veces no se puede hacer porque estos contenedores los incendian. Esto es patrimonio de todos los vecinos de San Isidro. Como es patrimonio de todos los vecinos de San Isidro, nosotros lo que vamos a hacer es defender el trabajo. Defender el trabajo de ustedes, defender el trabajo de los vecinos. Así que, ¿el número cuál es, Leo? El número para denuncia es 15-3691-5070. Vayamos a lo positivo. Lo cierto es que cada vez vamos a ser mejores en materia de limpieza, en materia de higiene urbana, en materia de mejor calidad de vida. El hecho de llevar San Isidro sustentable quiere decir eso, que es viable ser cada vez mejores, cuidando y compartiendo la vida con el resto del ambiente, es decir, cuidando el medio ambiente. Y en tal caso, yo quiero agradecerles a todos los colaboradores que se encuentran acá, a todos los responsables sociales, los referentes sociales que se encuentran en esto, y bueno, y dentro de unas horas vamos a estar haciendo también la presentación, no solo del programa, en este caso de lo del barrido y los contenedores, que esto no es nuevo, ustedes ya, muchos de ustedes han tenido la oportunidad de mejorar y de mejorar el sistema. Vamos a hacer la presentación de lo de los patrulleros. Así que los saludo a todos. En el mismo sentido, cuando se trata de los patrulleros, a los integrantes de la patrulla urbana de San Isidro, saludarlos y decirles que vamos a seguir cuidándolos junto con los vecinos. Un abrazo grande para todos. Seguimos en contacto. Los saludo a todos, chicos.